Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Spyro Reina de Trayology. Y ya en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Capítulo que si no lo habéis visto lo tenéis en la parte superior derecha, por favor, hacéis una pequeña anotación. También sabéis que tenéis una lista de reproducción para ver la serie completa. Y bueno, estamos en el mundo de la tierra de bosque de verano. Y vamos a empezar este nuevo mundo, vamos a ver qué tal nos va. Ya sabéis que en el último capítulo hicimos como una pequeña toma de contacto de lo que va a ser este segundo juego. Que al principio parece bastante sencillo, la verdad. Y nos lanzamos al agua. Ya sabéis que en este juego podemos ir por el agua. Pero no sé todavía cómo sumergirnos debajo, ¿vale? Eso todavía no nos lo han enseñado. No sé si nos lo enseñarán más adelante o no. De momento vamos a coger todas las gemas. Por aquí no hay. Vale. Perfecto. Hola, Spyro. Ripto ha destruido el puente, así que tendrás que atravesarlo planeando. Pulsa saltar y pulsa saltar de nuevo cuando estés en el aire para... Vale, es como un pequeño tutorial ya, tío. Ven. Por aquí atrás seguro que habrá algo escondido, creo yo. O quizá no. Vale. Sparks, la libélula que va contigo es un indicador de salud, Spyro. Ya. Cuanto más brille, más puntos de salud tendrás. Vale, tenemos por ahí Coloso. Perdona, Spyro. Me gustaría enseñarte a bucear, pero no tanto como me gustaría quedarme con tu tesoro. 500 gemas a aprender a bucear. ¡Tras! Vale, pues a coger gemas. Por lo menos, ya os digo que en este juego le dan una utilidad, tío, que está bastante guay. En el anterior, en el 1, las gemas no valían para absolutamente nada, o sea que daba igual tener gemas o no. En este por lo menos las vamos a necesitar y está interesante ir a cogerlas. Vale, Fuente de los ídolos. Coloso había también por allí. Y por aquí se podía subir a hablar con este. Saludos, Spyro. Parece que eres un dragón muy ágil. Vamos a comprobarlo. A ver si puedes hacer esto. Pulsa saltar y manténlo pulsado para suspenderte durante más tiempo. Vale, no está mal. Ahora para el siguiente salto tendrás que planear. Pulsa saltar y pulsa saltar de nuevo en el momento más alto del salto para planear la distancia más. Buen trabajo. Perfecto. Ahora intenta flotar. Pulsa saltar de nuevo para planear. Cuando llegues al final del planeo, pulsa acción para flotar. Así conseguirás más altura y más distancia. Ah, vale. Eso es nuevo, ¿eh? Esa mecánica es nueva de este juego. O sea, en el juego anterior creo recordar que no estaba. Para flotar, que sí. Vale. Está guay porque me permite llegar a las distancias más lejanas. Muy bien. Ahora viene el salto más difícil. Tienes que darlo todo. Empieza caminando. Salta, planea y flota justo antes de llegar al borde de la plataforma. No te olvides de pulsar hacia adelante cuando flotes. Soy subnormal y no le daba la F, le da otra vez a saltar, tío. Vale. Vamos a hacerlo de nuevo. Es que, tío, que sea la F es un poco... Claro, como... Sí, sí, sí. Vaya, vale. Eres todo un atleta. Si no hubiera perdido las zapatillas, te echaría una carrera de verdad. Aquí tienes un orbe para tu colección. Perfecto. Primer orbe. ¿Y aquí cuántos hay? Llevamos uno de cuatro. Vale.
Vamos a venir aquí a la fuente de los ídolos. Y a ver qué... Oh, hay más camino por recorrer. Por abajo. Vale, necesitamos aprender a bucear sí o sí. Vale, pues entonces sí, vamos aquí a la fuente de los ídolos. Y a ver qué nos encontramos en este nuevo mundo. Entrando en la fuente de los ídolos. Tenemos 387 gemas, necesitamos 500. Eso no vive. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Un talismán y dos orbes. Quizá el otro, como es como el nivel principal, por así decirlo, nos van dando poco a poco los orbes. Aquí quizás sí que nos los dan desde el principio. Vamos a hablar con este tipo. Capataz, los que hemos fabricado han cobrado vida. Nos han encerrado fuera del templo y han robado la comida. Vale, no te preocupes. ¡Hala! Perfecto, ya se puede entrar al templo. Pero primero vamos a investigar toda esta zona de aquí. ¿Esto qué es? ¿Eso cómo puedo llegar allí, tío? Seguro que hay algo por aquí también. Por aquí buceando. Míralo, tío. Es que necesito aprender a bucear, tío. Este que no habla conmigo. Venga, Martínez. Fuera. Vale. Pues está bastante chulo, ¿eh? Debo decir. Venga, suéltalo, máquina. Ábreme la puerta del templo. Vale. Matar enemigos ya no me da gemas. Me da esa especie de puntos que no sé para qué sirven todavía. A lo mejor para conseguir vidas o algo. Con estos escudos de metal, los enemigos son invulnerables a tus llamaradas. Si pulsas y mantienes pulsado embestir, los derrotarás con una embestida. Me hace gracia que me cuenten las cosas cuando ya he tenido que utilizarlas antes, porque si no es imposible llegar aquí. Bueno, no es imposible. Puedo dejarme a los otros y cargarme al grandullón y ya está. Fuera. Vale. Y fuera. Venga. Cogemos más de estos. Estamos muy cerca de aprender a bucear ya. Y casi. Aquí, aquí, con esto vamos a tener para aprender a bucear. Ahora sí. Venga, nos van a sobrar y todo. En la siguiente puerta. Aquí no se puede hacer nada. Puedes girar la cámara hacia los lados. Ya lo sé. No sé cuánto durará este juego, si más o menos como el otro o cuánto. No lo he mirado, sinceramente. A este me abre la puerta. Y yo quiero primero investigar por aquí. ¿Esto qué es? Pues será para alguna especie de juego de rompecabezas o algo. Vale.
Vamos a coger primero cositas de por aquí. Pero porque le doy a la F y se la suda. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Ahora sí. Vale. Vale, ahora sí. Qué guay esto, ¿eh? Esto es para entrar en otra zona, ¿no? Sí, esto es para entrar en otra especie de zona. Voy a ir primero a hablar con el tío este. Este da más mal, tío, hacia la cabeza. Spyro, eres un tipo duro. Si algún día buscas un trabajo fijo, aquí lo tienes. De momento, quiero que te quedes con este talismán. Vale. Solamente... Ya está, me da el talismán ya. Y por ahí puedo ir a casa, pero primero quiero investigar del todo el mapa. Vale. Y por aquí quizás voy a la zona esa que estaba viendo desde arriba. ¿O qué? No, por aquí vuelvo atrás. Por ahí vuelvo atrás. ¿Podré subir aquí? Sí. Vale, pues voy a investigar aquí arriba, esto que he visto. Porque esto ya no me dice más nada, ¿no? Tenemos que ir ahí arriba, que hay muchísimas cosas para coger. Y por allí también. Hay muchas cosas para coger. Vamos aquí. Ojo, se le quema el culo. Tío, ¿cómo lo podemos vencer? No me queda del todo claro. Con esto. Pero ¿y esto qué hace? Vale, creo que lo entiendo. Otra vez fallaba eso. Me queda una allí. Ah, porque tienen que ser las 6 seguidas. Vale. Ahora sí. La danza de la lluvia ha hecho estallar al ídolo como... Chica Hula Estela. Por fin puedo hacer realidad mi sueño de ser bailarina. Toma este orbe, te ayudará a viajar. Pero es que son cosas que no me obligan a hacerlas, tío. Me da un poco de rabia eso, sinceramente, porque si no me pongo yo a investigar por aquí... Menos mal que a mí me gusta intentar investigarlo todo, pero si no... Si no, pues me voy a casa y ya está. Y había otra zona más para investigar. Que es esta de aquí. No sé ahora mismo en qué zona estoy exactamente. Habrá que venir por aquí.
Buah. ¿Eso dónde va? Ostras, qué guay, ¿no? Aún así me falta una zona que yo supongo que será la de bucear. Imagino. A ver. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí era. Igual que esto. ¿Esto qué es, tío? Es que no lo sé. Hay muchas cosas que como no me las explican. No lo entiendo muy bien. Bueno, tenemos el talismán, que al final creo que es lo importante del juego, así que ya está. Volvemos a casa. Vamos a aprender a bucear, que también es bastante importante. ¡Ojo! A ver, se ha puesto con ellos al final. Vale, tenemos 730 gemas, por lo que podemos aprender ya la capacidad de bucear perfectamente. Así que guay. Tenemos otra reliquia. ¿Y dónde estaba este tío? Aquí. Hola, Spyro. ¿Te gustaría aprender a bucear? Sí. Quiero. ¡Genial! Vale. Puedes moverte por la superficie del agua. Usa embestir para sumergirte. Cuando estés bajo el agua, pulsa saltar para nadar. Y embestir para embestir. ¿Y cómo subo? Vale, he visto por aquí atrás una zona a la cual me gustaría volver. Porque por aquí no habrá nada, ¿no? Vale, por aquí no puedo bucear. Pero por aquí atrás había una zona en la que sí se puede bucear. Era por aquí. Ahí. Vale. Qué guay esto, ¿no? Mola un montón. Mola un montón, tío. Vale. Pues, segunda gema en una cornisa secreta. Segunda cosa de esta, no sé cómo se llama. Vale, hay que ir buscándolas por ahí. Eso por un lado está guay, por otro lado te hace perder un poco el tiempo, sinceramente. Vamos a dar una vueltecilla a ver qué vemos. ¿No hay más nada por allí? ¿Por aquí? Sí, sabía yo. Vale. Por aquí. A ver a dónde vamos. Por aquí supongo que encontraremos otro talismán de estos, ¿no? Otro talismán, no, otro orbe. Son tantas cosas, tío.
Orbe, talismán, gema. Vale. Bien, Spyro. Vale. Sigue recogiendo talismanes para ayudarnos a derrotar a Ripto antes de que se apodere de Avalar. Ah, y no te olvides de los orbes. El profesor cree que te ayudarán a regresar al reino de los dragones. Vale. Ah, esto es otra zona. Allí hay dos mundos, por allá habrá más. Pues una locura, ¿eh? ¿Pero puedo volver a donde estaba yo antes? Esto te hace el tío este ricachón. Quiero terminar la zona donde estaba antes. Si puedo, claro. Esto no tiene salida, está esta tía que se teletransporta. Porque hace un momento estaba aquí. Esto que no, como no puedo escalar, no puedo hacerlo. Vale, quiero volver a donde estaba antes y completar el mapa que me faltaba ahí. Vale, que es coloso. Pues... ¿cuánto llevamos? 22 minutos. Venga, vamos a ir. Vamos al mapa de Coloso. Me ha gustado, tío, me ha gustado, está guay. Vale. Un Yeti ha estado hermano Harry. Nuestra tierra, pero hemos conseguido. Están muy conseguidos los niveles, tío. Las puertas. Si hablas con los demás hermanos, abrirán las puertas y te guiarán hasta él. Está muy conseguido. Vale. Que me invita la cabra. Venga, a tomar por saco. Aquí hay pingüinos. Esos serán los que me den la vida para Pax. Imagino. Si me concentro, debería poder abrirte la puerta. Vale. Se concentró. Un búfalo. Tu casa, máquina. Vale, a ver si encontramos algún pingüino. Vale. A priori parece un nivel pequeño que tenemos en este nivel. El talismán y tres orbes. Pingüino aquí. Vale, pues en principio esta zona estaría. Necesita una llave cuando sabes cantar así. Vale. No puedes embestir a los enemigos tan grandes como los Jacks. Es fácil derrotarlos con un ataque de llamarada. Gracias por la info. Venga, a otra casa todos. Bueno, no te quiero matar, que ahora mismo no me hace falta. Cada vez que derrotas a un enemigo, suelta una partícula de espíritu. Sí, eso para qué vale. Las partículas activarán el poder de ese mundo. Ah. Si el poder está inactivo, necesitarás derrotar a más enemigos. Ah, vale. Necesitamos 11 partículas. Vale. Por fin se entiende algo, tío.
¿Y para dónde hay que ir? Allá arriba, ¿cómo subo, tío? Mira lo que sé hacer. Eres un grande. Que nadie te diga nunca lo contrario. Pero me deja abajo cosas sin coger y las voy a coger. Un momentito. Con tu permiso. Una vida. No sé cómo se consiguen en este juego todavía las vidas. Las mariposas son las vidas. Cada vez que me cae una mariposa me da una vida. Vale. Venga, ahora sí vamos por aquí. Recuerda el consejo de cazador. Puedes planear más lejos si pulsas saltar en el momento más alto de un salto. Sí. Estoy escuchando una cabra. Ah, aquí dentro, vale. Nueve. Diez. Diez, me falta uno. Las vistas son espectaculares, ¿eh? ¿Esto me da? No. Ah, esto es donde estaba antes. Ahora puedo subir por ahí. Para no tener que dar toda la vuelta. Guay. Me voy a primero. ¿Voy primero ahí? No, voy a ir primero aquí. Once. Ya tenemos activo el poder. ¿Por aquí hay algo? No. El camino está aquí para que patrolear. Vale. ¡Ey! Aquí hay gemas. Pensaba que aquí no había nada. Vale, ¿este poder qué hace? ¡Qué guapo! Ahí está el profesor con sus orbes. Y aquí, gemas. Venga, vamos a ver qué quiere este tío. Menos mal que has asustado a ese espíritu maligno. Vale. Pero ahora se esconderá en las estatuas. Si usas tus llamaradas en las 10 estatuas, lo ahuyentarás del todo. Quema 10 estatuas verdes. Verdes. Ah, de estas. Vale, para eso hacían falta las estatuas. Vale. Vale, vamos el primero a quemar las estatuas, que más o menos creo que las tengo controladas algunas. Aquí hay otra. Vamos a subir para arriba a ver si hay alguna, que creo que no. No. Cuatro. Que quería 5. Seis y siete. Me faltan tres. ¿Había alguna más atrás? 7. No.
Me faltan tres y no sé ahora mismo dónde están. Vale, pues habrá que continuar y buscarlas ahora después. Vale. Ostras, qué guay esto. Tiene un montón de cosas ocultas en los niveles, ¿eh? Mira, otra estatua. 8. Está guay, ¿eh? Esto en realidad. Otra estatua oculta aquí. Nueve. Y por aquí voy patinando. Qué chulo, tío. Si os fijáis, vas dejando la marca de las garras. Vale. Y este tío me da dos orbes. Ah, Spyro, bienvenido. Hemos descubierto que el hockey es un deporte tranquilo y pacífico. Sí, sobre todo eso. ¿Una partida contra el portero? Vale, sí, claro. Tienes 2 minutos para marcar 5 goles en la portería roja. Vale. Vamos, un gol. ¡Oh! Se la ha parado. Vamos, 2 goles. Tres. Vale. Aquí, pelota. Bueno, disco. Se la para. Vamos. Cuarto. Todos por la misma banda, por el mismo palo, ¿eh? Madre mía, soy Messi. Uf. 45 segundos, ¿eh? Al palo. Vamos. Muy bien. Toma esto. Vamos. ¿Te gustaría probar a jugar uno contra uno? ¿Me dará otro orbe? Gana el primero que marque 5 goles. Tienes que meter. Venga, vale. Vale. Creo que me da otro orbe, ¿eh? Por eso lo estoy haciendo. ¡Qué cabrón! Joder, no, a ver de pegarme, tío. Vale, 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 vale. Vamos, segundo. ¿Cómo se baja la rata a defender? ¿Cómo se baja la rata a defender? Quita, cárgala. Mm.
¿Tercero? Sí. Venga, va, va. Toma, cuarto. Máquina. Gracias por el empujoncito. Tú, quita. Primera oportunidad. Aguantó, tío. ¡Vamos! Muy bien, toma esto. Si lo miras durante mucho tiempo, puede que no veas nada. ¿Otro orbe? Sí, señor. Ya lo como jugar ahí en el fondo, bien. Vale, pues... completado esta zona. Me faltaría el talismán y un orbe. Vamos a intentar completar el capítulo en este vídeo. Llevamos 37 minutos ya, pero creo que sé dónde está la última zona donde tenemos que ir. Vale. Y aquí tenemos... Venga. Muy bien, Spyro. Has ahuyentado al espíritu maligno. ¿Por qué no te quedas con esto? Lo he cogido prestado del templo. Allí no lo necesitan. El orbe que me falta. Sí, señor. Venga, va, que podemos completar el nivel al 100%. Y ahora sí, volvemos. Ojo. Ojo que sin querer he encontrado la zona. Vale. ¿Y aquí qué tiene que hacer? ¿Cargarme a este tío? Pensaba ¿ya está? Que Yeti era más fuerte. Perro ladrador, poco mordedor. Bueno, bueno, tenía guardado el talismán sagrado para que el Yeti no se lo comiera. Sí, señor, venga. Pues otro talismán más. Vamos a recoger estas gemitas que nos quedan por aquí. Me falta una gema para tener el 100%, tío. No me lo creo. No me lo creo, una maldita gema, tío. Pues nada, chicos, volvemos a casa. Gracioso. Vale, pues volvemos a Bosque de Verano. Tenemos toda esta zona ya completada, la zona esta principal. Nos faltaría ya volver, que nos hablar a la zona esta que hemos visto sumergiéndonos. Pero chicos, por aquí voy a dejar el día de hoy. Creo que llevamos ya bastante 40 minutazos y nada, chicos. Si os está gustando el juego, que la verdad es que el segundo me está molando bastante, que los niveles sean tan distintos y está bastante chulo. Si os está gustando, dejad un buen me gusta, como dice ahí Sparks. Suscribíos al canal si no habéis hecho todavía, que vamos camino a los 5.000 suscriptores. Y si os mola el contenido y queréis apoyarlo todavía más, podéis hacerlo desde un solo euro al mes. Tenéis abajo todas las recompensas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.